Hola, ¿qué tal amigos? Hola, Pedro Gamer. Hola, Candelario. ¿Qué no sirve, Candelario? ¿No se ve bien? Avísenme si escuchan bien, por favor. Indíquenme qué tal el audio, qué tal la imagen. Me costó demasiado porque la conexión de internet está muy mala. Y tuve que bajarle un poquito a los píxeles. Ok, gracias. De todas formas, recuerden que este video va a quedar colgado en internet. Hola Marlene Estrada, ¿cómo estás? Hola Sergio. Ok, bueno amigos, no esperemos más, vamos a comenzar, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal sale todo esto. Si por casualidad de la vida no podemos hacerlo por completo y se cae la conexión, lamentablemente voy a tener que hacerlo con video subido y no con directo. Pero vamos a intentarlo. Hola Sergio Esquivel, ¿cómo está todo? Bueno amigos, vamos a comenzar. Voy a quitar mi imagen para que el video vaya más fluido y seguiré hablando. Un momento. Para nadie es un secreto que una de las primeras temáticas que expuse en este canal fue la de los extraterrestres, ya que en el 2016, hace 3 años, me topé con un señor muy peculiar que afirma ser un ser de otro planeta encarnado en la Tierra. En ese entonces no dudé en hablar con él y subir el material a mi canal. Por supuesto, solo el audio a petición de él mismo. El problema es que el señor solo aceptaba hablar y contar todas sus vivencias en una plaza. Entonces se podrán imaginar todo el ruido ambiental que había alrededor. Casi no dejaba entender el valioso mensaje. Bueno, a petición de todos los suscriptores que llegaron a este canal, gracias al tema extraterrestre, y a los cuales les estoy sumamente agradecido, decidí tomarme la tarea de limpiar más los audios, darle un poco más de amplificación, y aparte, colocarlo totalmente completo. Cabe destacar que en el mismo se tocan temas polémicos, pero igual quise subirlo porque yo no soy quien para cortar el mensaje que el señor en su momento quiso dar. Cada quien interprételo como quiera. Igual ustedes saben que yo respeto todas las formas de pensar, ya que me considero una persona de mente abierta. Lo que sí les voy a pedir es que traten de colocarse unos audífonos o cascos y que sepan apreciar y considerar el mensaje de esta persona tan especial de casi 80 años de edad, que se dignó un día a relatarme y sin esperar nada a cambio, lo que a continuación tendrán el privilegio de escuchar. El audio se divide en dos partes, primero un relato completo y luego una serie de preguntas que decidí hacerle. Les recomiendo que lo escuchen completo para que puedan entender el mensaje. Gracias.
cuando el discípulo está preparado, la piedra habla. Mega tren de física de Einstein, bueno, antes de Einstein y después, porque es el campo unificado y hay cuatro teorías que hay que aprenderlas porque tiene la aplicación en la medicina, que fue la que me enseñaron los extraterrestres a mí, que el campo magnético de la Tierra, el campo magnético de uno, el grado evolutivo, es automático, lo que yo te hablaba de leyes cósmicas, que son, hay un automatismo que de acuerdo a lo que tú haces, que está grabado, eso en la otra reencarnación, el yo superior agarra esa información, la descuarta y prepara una reencarnación. Lo que te falta que aprender para cumplir una ley es que tienes que aprender todo lo que hay en un planeta para poder salir de él. Entonces, todo tiene el porqué de las cosas para que tú lo manejes, tengas la información y tengas el poder mental con la información. Mientras más información tiene, tiene más poder. Por eso a mí me enseñaron, no le dé una mala mirada a nadie, porque usted tiene mucho poder. Los hermanos extraterrestres, ¿puede ser que sean nosotros mismos ya evolucionados que estamos regresando? No, nosotros no mismos somos los no. mismos. Son los, como yo te dije, de Dios. Son casi, porque ellos son de 12 colores. Y como son de 12 colores, porque vienen de distintas galaxias y de distintos centros de galaxias. O sea, de lejanía del centro. Entonces, de acuerdo a la radiación de esa zona de la galaxia donde ahí están, nacieron ellos y evolucionaron, por eso es que tiene una vibración y son de distintos colores, 12. Entonces, ellos vienen a ayudar porque hay una ley cósmica que dice que tú para ascender un grado, hasta los 18 grados hay. Entonces, para tú pasar de los extraterrestres que menor grado tienen, o sea, es por el número de reencarnaciones, tienen 7000. Entonces, el que tiene 8000 tiene que venir a un planeta inferior. Hay dos federaciones, la intergaláctica y la intercósmica, porque solamente hay 3 cosmos, no 7. En cada cosmos hay muchos sistemas galaxiales. Entonces, hay un sistema de RIA. Aquí el sistema que rige es 5000 años luz. Entonces, los extraterrestres que vienen aquí, vienen por misión de ayuda en distintos niveles. Y hay un plan de ayuda, el que está rigiendo en el planeta tiene 1800 años. Y ahí vienen y se van turnando de distintos planetas. Y fíjate, los jefes de los planes de esa misión tienen 13000 reencarnaciones, son 13. Y esos están más elevados que los 11.000 reencarnaciones que tienen los regentes del planeta. En la vida mía han cambiado 5 veces los regentes del planeta. Eso, todo eso lo van rotando. Entonces, son distintos, pero no son nosotros evolucionados, sino nosotros vamos como estamos primaria y ellos están en el PhD. Pero son de otros lados. Pero es el camino que nosotros tenemos que seguir. Pero hay una cosa que es otra ley cósmica, que eso está por 3 grados, 3.6, 3.9. Los 3 primeros grados son los más confundidos, porque hay muy poca información. Y la gente no puede entender eso del amor, todo eso es muy difícil. Tienen que pasar eso a 3.000, 4.000 reencarnaciones. La información usted la tiene que buscar poco a poco. Yo no me tengo que preocupar porque ya yo le hablé que los hermanos existen, que tienen un programa de ayuda, todo eso. Pero si usted no lo cree, no importa. Ya la enseñanza de los hermanos se dio. Inclusive yo tengo 70 y pico de años y yo estoy descansando, pero yo estoy en otra misión secreta. Aunque tú no lo veas, están ahí. Y tienen que protegerme porque aquí han llegado personas a hacerme daño. Claro. Y eso en todas partes donde yo he estado. A mí me dieron el alma gemela. Ajá. Otro extraterrestre. Y aquí lo saben. Ajá. Pero ella no. Y yo la estaba enseñando a ver pacientes, tiene comunicación y todo, pero ella desobedecía a los guías. O sea que eso es posible. No es que. Eso es parte de aquello que dicen que los ángeles caídos. Ajá. Cuando ella iba a nacer, ya el abuelo y varios de la familia sabían
y la familia van a ser un santo, porque es la forma de decirlo entre los católicos. Pero en mi familia, cuando yo iba a nacer, ya mi abuelo sabía todo, que era un tipo como él, que era un extraterrestre reencarnado y que había que formarlo. Y ahora, sobre Dios, te voy a decir una cosa. La mayoría habla de un Dios de estas tres religiones básicas. Tú le explicas que todo tiene cuatro niveles. Las personas tienen un campo magnético. Y ese, la medicina todavía no lo toca. Porque es la medicina de los hermanos que se lo han dado a extraterrestres que están reencarnados aquí, que están probadamente puros. Eso pareciera inalcanzable, pero eso es posible. Entonces, esa es la pureza que puede lograr ahora una sociedad como esta. Pero no es fácil, pero se logra. Yo lo logré a los 21 años. Para poder dar enseñanza cósmica, no puede tener menos de 9.000 reencarnaciones. Porque está garantizado. Yo no cobro, yo veo pacientes que me traen con ese ser. Antier me trajo una señora una carpeta de 6 especialistas, pero se estaba muriendo. Y ninguno de los 6 la estaba mejorando. Y yo la vi 3 veces y la señora se mejoró. Pero los hermanos hacen a través de mí también. Entonces, con lo que me enseñaron, ¿por qué? Porque no se puede cobrar. Porque si cobráramos, no existiera vida aquí en el planeta. Porque los hermanos son los que hicieron la vida aquí. Ahora, como Dios, por eso es que el Dios, tiene que existir una pelea entre el demonio y Dios. Pero esas tres religiones, pero las otras tres no. Mira, uno me pregunta, ¿y el Dios de los extraterrestres cómo es? Y mira, bueno, está en la 18 dimensión. Todos los planetas tienen 18 dimensiones. Entonces ahí vive gente y todo lo demás, pero para comunicarse más arriba tienen que tener más, la antena mejor, la parabólica mejor. Y esa se logra de la pureza en adelante, o sea, de la información y del número de reencarnación. Que el yo superior, que es el padre de uno, la quinta dimensión, te hace cambios en el programa cuando te ve que tú estás aprendiendo. Y eso hay muchas personas en el planeta que ya notan que cada 3, 5, 10 años hay un cambio en su vida. Y hay una ley, así como tú vienes a ayudar a un planeta inferior para subir un escalón, también hay los castigados que le quitan su poder por incumplir leyes en su planeta y lo mandan a planetas inferiores. Entonces le ponen un programa que no tienen poderes. Y algunos mejoran el programa y le van poniendo poderes y se vuelven. En casi los 10 años que yo tuve por América Latina, conseguí casi 500 personas reencarnados y estaban en retroceso. O sea que es una dimensión, es un espacio-tiempo donde la tabla de Mendeleev vibra 6 veces más. El hierro vibra 6 veces más y si tiene la quinta 6 veces más. O sea, así, y hay 18 dimensiones. Entonces ya la ciencia ha experimentado que esta la llaman la 3, después la 4, la 5 y la 6. Ahí vive gente y todo lo demás. Ahí tiene cada quien, tú tienes tu persona ahí. Y cuando Jesús dijo que nosotros somos, no dijo yo soy 3, dijo ustedes son 3, yo soy 9. Porque él tenía 9 reencarnaciones y él venía a ayudar y te comunicaba con sus otras dimensiones. Entonces la finalidad de esto, has oído que en el Ganges van a bañarse cada 12 años en sí. La India. Entonces ahí hay tipos que lo llaman gurú que dice yo voy a comer, se meditan y se ponen flaquiticos y comen una sola cosa. Y puede pasar toda la vida tratando de comer una sola cosa, es para lograr un estado meditativo de comunicación con la dimensión menor, y eso te lo agrego yo. Ellos lo logran mucho, otros no. O sea, ellos ya llaman entrar al nirvana, y entrar al nirvana es comunicarse con la otra dimensión. Entonces, en la otra dimensión, la cuarta, la que hay aquí, la que sigue, todo el mundo tiene 3 y 4, porque cada quien tiene la quinta, que es el padre de cada quien, que es el que prepara los procesos reencarnativos. Cuando muere la tercera, le sacan la información de tercera y la pasa a cuarta. Cuarta sigue viviendo hasta que cumpla el programa de tercera.
que es eliminar efectos, resolver problemas, porque esa es la reencarnación. Hay gente que ha estado en los procesos probados de diplomas de hospitales y todo, y médicos han escrito, han estado hasta 12 y 13 minutos muertos, pero están en cuarta y ven para abajo y ven lo que el médico le hizo, y allá le dicen que no terminó la vida y entran otra vez. Pero en la vida uno tiene, después que pasa de 4.800 reencarnaciones, empieza a desarrollarse zonas del cerebro, pero de forma automática. Eso, las leyes universales tienen un automatismo universal, que no hay nadie preocupado por hacer el juicio final y no sé qué, y castigarte a ti, todo eso es de las religiones tres, y yo te digo que son las... No es que tu primaria y bachillerato es malo, sino que tú tienes que pasar por eso. Entonces, pero son las menos evolucionadas. Entonces, la gente que está en menos de 4.000 reencarnaciones tiene que estar en estas religiones. Y tú le hablas de extraterrestres y él dice que tú estás loco, eso no lo puede entender, porque no es su momento. Entonces, el momento tuyo está empezando porque estás viendo y estás probando y quizás estás meditando. Entonces, te van a surgir preguntas de actos que vas a ver en los sueños, y vas a ver en espacio-tiempo limitado de nanosegundos la cuarta es los árboles más bonitos, todo es más brillante porque 6 veces vibra más la molécula, toda la molécula. Entonces el automatismo universal es ese, que la lucha es la reencarnación. Tú estás vivo mientras estás aprendiendo el programa de vida, y los programas de vida, aquí estamos ya en 4 años de los 26.920 años del otro año cósmico, ya terminó un año cósmico. Eso tiene muchas cifras que algunas religiones y sectas hablan y tal, pero los cálculos de los hermanos son los precisos, y ya tenemos 4 años, por eso. Y eso está en esas esferas mentales. Cada esfera mental, unas tienen 6 niveles y otras tienen 10 niveles. Y ahí se almacena todo lo que uno hace, está grabado. Por eso es que a mí me enseñaron desde niño, no mientas ni una vez. Trata de estar siempre aprendiendo todo lo que se dice de todos los temas, para que después tengas tu opinión. Siempre no es verdad. Y hay una cosa que te quiero recalcar para que lo enseñen hasta que te mueras. Okay. Todo el mundo tiene que aprender de todo. De todo es la ciencia, la economía, la política, la astrofísica, el origen de la vida, todo lo que tú encuentres. La verdad verdadera y la verdad aparente. Exacto. Entonces, cuando tú sabes la verdad verdadera, casi que te libras de muchas enfermedades, porque la enfermedad es el virus de la desinformación, que se llama hoy en día, porque antes le decían a la gente, tú eres bruto. No, nadie es bruto, solamente que tiene niveles que no puede entender, pero puede entender cuando empieza a razonar, porque para eso es que te debes llenar de información y razonar, claro. Tener tu propia opinión, claro. Y hablar con otro, leer un libro y oírlo, sin ponerte bravo, si tienes contra tu idea, economía, política, tal, pero oírlo a veces. Pero eso debería ser lo normal, pero no es. Si tú eres de una religión, ya eres enemigo mío y tal. Pero eso lo tiene que superar cada quien. En cuarta hay 6 niveles. Y los que usan la tabla Ouija y tal, se comunican con los del primer nivel. Y en el primer nivel están la cuarta de todos los que son drogadictos, que se han muerto y tal. Entonces se comunican con ellos, tú tienes problemas, porque eso pueden posesionarte a ti, porque ellos ya no tienen tercera. Y si te ven débil, se meten contigo, te apartan tu tercera, porque de allá para acá se puede ver, pero de aquí para allá es más difícil, pero se logra ver, porque para eso es la meditación y los gurús, lo que te estoy diciendo. Entonces, si pasa al otro nivel, haz más esfuerzo mental y más grado evolutivo y más desarrollo de alguna zona del cerebro, y puedes comunicarte con los que aquí se han muerto, pero que son mejores. La batalla más grande que existe es contra ti mismo. Descubrir tus defectos, tus temores, ¿tá? Y tratar de mejorarlos. Pero eso es una cuestión que tú llegas a eso.
No te lo puede imponer nadie, ni tu esposa, ni la religión, ni tu hijo, nadie. Así los extraterrestres van separando por evolución, que es la explicación de varias, los aztecas y los mayas, se han desaparecido. No, fue por una sequía, dicen los antropólogos. Ah, no, no. Los hermanos mayores, al tener 5.000 reencarnaciones, se muere, o se lo llevan con tercera y cuarta, o se llevan puro la quinta y se lo llevan al planeta que corresponde, el grado 4, porque va por grados hasta 9. Entonces, aquí cada 1.000 reencarnaciones es un grado. Y cada 1.000 reencarnaciones se hace en casi 26.000 años, porque es el año cósmico del planeta, en que le da la vuelta al sistema solar. Entonces le da a vuelta la constelación de Orión en esos 25.920 años. Aquí la hipótesis de la ciencia son dos: que le da la vuelta a casi el centro de la galaxia, o que le da la vuelta a toda la galaxia en 2 millones de años. Pero no es así, pero eso es la opinión de aquí, de los científicos. Entonces, en el cuarto nivel de cuarta ya están los terrícolas que se han muerto, que han empezado a eliminar sus defectos, y tú te puedes comunicar con ellos. En todos esos niveles, si tú te mueres, hay hospitales donde te llevan a ti, a primero a manejar tu cuerpo, el otro, el que te quedó, porque este ya no lo tienes. Entonces, si te comunicas más arriba, que es lo que yo me comunico con el sexto y el séptimo nivel de cuarta, ahí están los extraterrestres. Aquí me llegan que los extraterrestres le llegan y se materializan así. El hecho de decir que se materializan, no, es que lo puede ver en cuarta. Trata de eliminar más defectos. Okay. Los defectos son 96. Okay. O sea, no los pecados, como dice la iglesia, sino defectos, ira, tata. Y tú tienes que saber de cuáles tienes tú, y está todo el día tratando de tener conciencia de 360 grados. Yo sumo al día el número de cuadras donde yo caminé, okay, el número de escalones que subí. Ese es un ejercicio que te hace estar consciente. Y hay una cosa que se llama conciencia de 360 grados. Y cuando tú logras esa conciencia, el que te lo valora es tu padre, tu cuarta, tu quinta. Entonces, te ayudan, y los hermanos. Entonces, para poder tener el desarrollo de esas partes del cerebro y comunicarse arriba. Y el planeta tiene jefes planetarios que son siempre números impares, 3 o 5 o 7. Como hay 18 dimensiones, este planeta, y todos tienen sus reglas, pero aquí hay unos subjefes, como hay aquí los ministros. Entonces son 9. Y hay, por lo menos para América Latina, está en la dimensión 9, uno en lo que está en Iowa, lo que corresponde a Estados Unidos, un estado donde en la dimensión 9, más o menos ahí a ese nivel, pero en la dimensión 9 están otros 5 jefes. Y para América del Sur hay otro en la dimensión 7 que están 5 tipos, y son, que lo llaman los chakras planetarios, o sea, como los ministros de aquellos que te dije, de los que son 3. Entonces, con eso se puede comunicar. Yo desde niño me comunico con todos ellos, ellos conmigo me enseñaron, porque yo vine a ayudar. Y bueno, el planeta está dividido por los extraterrestres en círculos, que todo lo que pasa entre la tercera, cuarta, quinta y sexta dimensión, ellos saben todo lo que está pasando. Con también una jerarquía y son los que están en la dimensión 6. Entonces, esos son los jefes de, ajá, aquí corresponde este círculo. Ahí estoy trabajando yo ahora, hace 17 años que vine para acá. Okay. Entonces, antes que estuve en toda América Latina, estuve con esos otros dos jefes, ese 7 y ese 9, porque estaba en otras zonas de América. Así está dividido el planeta. A uno siempre le están dando información del futuro. Entonces, cuando yo estuve allá, tratando de que saber lo que saben más aquí, lo que está más actualizado, porque yo no puedo decirle información más a alguien de la que merece, porque lo descontrolo en vez de ayudar. Y no le pueden dar energía electromagnética con que andan los platillos, o antimateria, a los terrícolas, porque harían una bomba. Los científicos no están evolucionados espiritualmente, porque el planeta no está evolucionado.
¿Hay algunos extraterrestres reencarnados en personas importantes a lo largo del tiempo? Del tiempo y actual. De personas así, de que hasta de películas y todo. Ahorita Putin es uno. Putin. Ajá, Obama es uno. Obama fue un reencarnado, pero... Viene del planeta 10. Todos los sistemas solares tienen un planeta 10 a donde llevan las personas a reencarnar. Y las traen a los planetas para que se liberen y le darle la oportunidad de mejorarse. Pero algunos otros, la mayoría cogen el camino, es malo que llevan. Entonces Obama viene del planeta 10, que es como en ese planeta se depuran, ¿o no? Ahí tienen, bueno, una forma de decirlo es con un concepto que no es el nuestro, un concepto de que la reencarnación tiene sus leyes. Y las leyes son hacia mejorar. Okay. Y esos son sitios para que ellos recapaciten sus errores, los paguen en el sentido de que los reconozcan y decidan ante la federación. Hay dos federaciones, la intergaláctica y la interplanetaria. La intergaláctica es la que está entre una galaxia y la otra es la interplanetaria. Depende el grado de él, el sistema solar, y entonces están el planeta 10, y ellos al reconocer que han hecho errores, ellos le dicen, bueno, puede ir a ayudar al planeta tal o cual en esta condición, y viene a restaurar. Pero pueden ir a hacer lo peor. ¿Jesucristo fue un extraterrestre reencarnado? Sí. Ese que me lo preguntó sabía lo que estaba preguntando. Seguro, lo trajeron de una nave, ese ni siquiera nació aquí. Como el que yo te dije que hay uno que ya trajeron. ¿O no te he dicho? No. Hay uno que trajeron hace, ya tiene 18 años. Lo vi cuando lo trajeron pequeñito, de un mes. ¿Lo trajeron de otro planeta? No, de otra galaxia. De otra galaxia. Lo designó la federación a la nueva era. Y ya tiene 18 años y hay varias personas del planeta que lo han visto. Es el maestro de los 26.000 años. La nueva era, todas las eras, ya esa era tiene 4 años. Pero está aquí en el planeta Tierra. Claro, y vive en la base y mucha gente lo ha visto. Muchas no, algunos, los que están preparados para saber que hay un maestro de la nueva era. Entonces yo supongo que Jesucristo... Y tiene 11.000 reencarnaciones el padre de él. Y lo trajeron en una nave que tiene 100 kilómetros. Imagínate que Jesús es el maestro de 2.000 años. Y este va a ser maestro de 25.920 años. Va a explicar todo eso que está explicando nosotros en estos tiempos. Que las religiones se van extinguiendo, que la ciencia se va avanzando y las cosas que cree que son ya no son, hasta que llega las leyes cósmicas. Él va a estar encargado de, ya está haciéndolo así. Entonces él está dando las leyes cósmicas a científicos, lo está haciendo. Estaba antes ya que Jesucristo. Claro, 25.000. Y Jesucristo tenía 9.000 reencarnaciones cuando vino aquí, el padre de él. Ajá. Y este tiene 11.000. Wow. Claro, porque este planeta va a pasar a grado 4. Ahorita está en grado 3. Sí, y no va a haber ninguna persona sino de 5.000 a 6.000 reencarnaciones. Y ahorita hay cuando más de 4.000. Los que tienen cerca de 5.000 son muy pocos. Son los que tienen cualidades paranormales. ¿Cuántos tipos de naves espaciales hay? 110. 110. Tipos diferentes de naves, porque son distintas sociedades de distintos planetas y sistemas solares y galaxias que llegan. Así como a distintos usos. Así como aquí hay diferentes. Aquí hay gandolas y supergandolas y carros lujosos y carros chiquitos. Y igualitos allá. Depende de la misión que van a hacer. Pero cuando vienen de otra galaxia, traen naves de más de 90 kilómetros de largo. 90 kilómetros de largo. De largo. Por 1 a 5 kilómetros de ancho. Cuando vienen de las galaxias cercanas, a donde está un gobierno, que son 6 galaxias. Y... no vienen de más lejos, sino vienen los que vienen de otro cosmos, vienen a vivir a las bases. Y son más grandes que esto. De 5 metros, son de 6 metros y 8 metros. Y lo interesante es que no se puede acercar nadie a eso. Se puede acercar a lo que ellos se acercan, que son puros. Porque yo soy puro. Y ese que tú ves ahí también es al nivel nuestro aquí. Si no, no se nos acerca. No se acerca. ¿Por qué? Porque la vibración de ellos destruye el mal nuestro. Se explota como un bien muy alto. Para no explicarte la vida. Okay. Eso tiene, o sea, una vibración muy alta puede romper una vibración muy baja, la destruye. Un tambor muy grande tiene una vibración muy alta, muy baja, muy baja. Pero una muy alta rompe eso.
Interesante. Yo me meto en un ascensor y hay gente, y al verme no entro, porque mi vibración es un espejo para ellos, y ellos me ven como un monstruo, lo que son ellos, como un monstruo, no un monstruo, sino magnéticamente distorsionado, porque está viendo su propio reflejo. Y al ver su propia imagen, ven como una nube borrosa, y la mentira, el susto, el temor, todo eso lo hace ver una imagen monstruo. Pero es su temor de verse una energía distorsionada por sus errores, por sus temores. ¿Y usted ha logrado salir del planeta Tierra después de haber reencarnado a Tito? No he logrado, me han llevado, eso no lo logra uno. Ellos deciden si uno cumple los requisitos. Para salir. Se llevaron a ver un planeta 4 cuando la llevaron la primera vez. Ajá. Pero a mí me han preparado desde niño, desde los 3 meses. Cada planeta tiene su número, su grado, ¿no? Sí. Claro, yo tengo el grado 15 que yo te dije, porque lo vengo consiguiendo desde niño. Sí, sí, sí. Desde 3 meses mi abuelo me sacó de donde yo estaba con mi mamá y mi papá, y él fue el que me crió. Con una serie de leyes cómicas, estudié sacerdote, todo eso. Todo lo que yo te he dicho. Una formación para ayudar. Usted me comentó que había estudiado, fue sacerdote. Sacerdote católico padre. Lo terminé y todo, hasta los 21 años. ¿Eso fue parte para poder lograr la...? Porque yo quería ser a piloto, pero a mí me dijeron desde un principio que yo tenía que ayudar. Pero que yo lo decidí. Del programa de ayuda. No, aparte del programa de ayuda. Y después salí y yo no ejercí porque tenía que aprender la religión. Ajá. Y después estudié las otras 5 religiones. Después que me empecé a estudiar en la universidad y me gradué de... Yo fui profesor en la antología de medicina. Porque usted me comentó. Para después darme la medicina, para después estudiar física. Y física atómica y física de las partículas. Aquí lo que pude, me regalaron un libro así de grande, en francés y tal, no sé qué. Siempre me hacen llegar las cosas. Y después los hermanos me llevaron. Ah, no, tuve que luchar con las religiones, pero no me defé. Claro. Y después ellos me llevaron a la nave y me limpiaron y me trajeron, pero no hice más nada, dieron una vuelta. A ver, ¿cómo de limpieza? No, me limpiaron una máquina que ellos tienen para limpiar, pero tuve 8 meses después de pasar por la náusea y los rosacruces y tal, aprendí a meditar y eliminar defectos y todo, ya no podía eliminar menos del 30%. Y ellos me ayudaron 10 meses para poder ir a limpiarme, para poder ir a la primera vez a la nave. Esa fue la primera vez. Era más tiempo, una tuve aquí y otra cuando estaba en Sao Paulo. Ah, verdad, usted me contó. Pero ya no tenían que limpiarme, sino lo que normalmente me limpian todos los meses. Y el sucio que uno se acumula aquí por la comida. ¿Y cómo son esas naves por dentro? ¿Pura lujo o algo así? No, porque depende de la nave. Depende del modelo. Claro, unas son para hacer hibridación de mezcla de los extraterrestres con nosotros. Otras son para producir ozono. Otras son para ayudar a las especies a quitarles. ¿Tú no ves que hay ganado que tiene huecos y que se ve que alguien lo borra? O sea, todo lo que hay sobre eso. Sí, que estaban diciendo que era un chupacabra. Ajá. Todo eso. Está estudiado y hay películas, pero son los hermanos que hacen estudios de la raza y los animales, para ir quitando la contaminación que hay en el planeta. La que ellos pueden quitar según la ley cósmica, que no es la que el hombre debe quitar. Eso que usted me está diciendo es muy importante, porque creo que no anoté. El problema que hay es que no te preocupes, los terremotos y tal, no, eso lo arregla Dios. Ajá, no. Nosotros tenemos que arreglar la contaminación de la atmósfera de 300 años. Son 7 países que lo hicieron. No, eso somos nosotros. No, hay que saber quiénes son. Claro. Y los hermanos arreglan y lo somos. Cuando no sabía la ciencia de aquí, cómo era el problema de los hombres. Y si no, unas naves que se llamaban Múdicer. Múdicer. De 7 metros, pequeñas, que producían ozono, pero ese ozono equivalente. Entonces, eso hace 32 años. Dejaron de producir ozono porque el hombre empezó a darse cuenta que ya hay un problema. Es lo mismo que tú le enseñas al hijo tuyo a pasar la calle. Cuando ya sabe, ya tú no le dices. Pero anda con él y él pasa la calle. No más de así, pasa. Sí. Los hermanos hacen lo mismo. Claro. Ya no hicieron más de ozono. Esa era la última vez que lo hacían, hace 17 años.
algunas ciudades, la limpiada. El sucio del hombre, porque el sucio del hombre es otro. Sí, porque hubo una persona peor, que... Todo eso, ese es otro sucio. Ese es un sucio, yo creo que peor. Que está limpiando él. Sí. Una persona que me preguntó, y no lo anoté, pero me llamó la atención porque concuerdo con lo que usted me está diciendo, que me dijo que por qué los hermanos extraterrestres, en vez de venir a limpiar, no venían a ayudarnos de todo. Pero, ¿cómo van a ayudarnos de todo? Vienen a ayudar lo que ellos, claro, por leyes cómicas, y además para eso estamos nosotros, los que reencarnamos, a ayudar a los otros para que se ayuden. Una vez que yo estoy aquí, mucha gente me conoce porque yo estaba mal, me dijeron que está mal. No, yo se lo escondí a la gente. Hasta que por fin yo dije, no, porque ustedes me llevaron y yo no quiero estar aquí, no tengo que volver. Pasaba un mes mal. Entonces, cada quien tiene que arreglar. Sí. Ellos nos están ayudando, si no, no pudiéramos estar nosotros. A lo mejor ya la capa... La sociedad como está. Ya la capa de ozono tuviese... Ya no pudiera. Mire, si cuando yo viví en Sao Paulo, que eso hace 18 años, con 19, yo tengo 17 aquí. Yo la última vez que yo fui al Cono Sur, a la Patagonia, allá para allá, ya ahí tenían al ganado alguna finca, porque había muchas fincas para la Patagonia, bajo techo. Porque ya tenían tumores oculares, la vaca. ¿Tumores oculares? Que no hay ozono. Los rayos ultravioleta B. Hace 18 años, ahorita está peor. Toda la zona sur y toda la zona norte, en Inglaterra, en varios sitios que tienen ganado, o sea, no tienen bajo techo. ¿Hay vida consciente en algunos planetas? Vida consciente en algunos en planetas. Todos los planetas del sistema solar hay vida. Pero consciente. Claro, hay vida en picos. Mire, en Júpiter, Io, Ganímedes y Europa son satélites igual y más grandes que la Tierra. Y allá hay vida terrícola, que están preparando gente que va a venir para la nueva era. Ya llevan 3 reencarnaciones. O sea que tienen casi 400 años de vida allá, de terrícola, de aquí avanzado, que van a venir para la nueva era, a reencarnar aquí. Ese es todo un proyecto. En Mercurio había vida, hace 7 años. En Marte hay vida. Y por lo menos cuando llega. Hay vida bajo la Tierra. Porque... Y aquí hay vida bajo la Tierra, hay un sol interior. Aquí mismo en la Tierra. Hay como 5.000 tipos terrícolas que son más avanzados y tienen la piel como más fuerte, como una culebra. Ajá. Porque hay un sol interior. Y habían desde 1.000, había casi 3.000. Terrícolas que tienen entre 5 y 6.000 reencarnaciones y fueron a vivir bajo la Tierra. Entre eso están varias sociedades indígenas, todo eso, que superaron los 5.500 reencarnaciones y están viviendo ahí. Que algunos lo llaman extraterrestres, que son reptiloides. Ajá, son terrícolas. Me preguntaron sobre los reptilianos. Una persona me dijo que si los reptilianos comían son humanos, ¿de manera? No. Bueno, ese es el temor del hombre. Sí. Del mismo reflejo. No se ve. Sí, porque le tienen miedo. Al que tiene miedo es que no saben el problema. Claro. Yo he tenido guías, casi 200. Y han habido de ellos que me están con el guía para aprender. Con el guía que yo tengo, me estado de ellos. Claro. Para aprender. Porque tú sabes que hay varias dimensiones. Claro, claro. Yo supongo que las dimensiones, cuando van los de la NASA, por decirle algo, a Marte y no ven nada, es porque están en otra dimensión, ¿verdad? No, porque están en la tercera. Los que van están en la tercera. Claro, las naves que van están en tercera. Y los que ya están viviendo ahí están en cuarta. En cuarta. En tercera no hay vida. Pero hay prueba de que hubo vida. Y ya aquí lo saben. Pero la vida consciente de gente y de civilización, bueno, nos llevan 48.000 años de avance de la ciencia más que esta. Pero todos están en cuarta, no tienen tercera, tienen cuarta y quinta. Las personas todas. Que si los hermanos nos han hablado del fin del mundo. Sí, que es una mentira, es un temor del hombre. El fin es para cada quien que se va muriendo. No, tampoco, porque te queda la cuarta, y la cuarta tiene que terminar lo que tercera empezó. El programa de Linana de Efecto. Y después que la primera y la tercera saca la información de las esferas mentales para lo pasa a la cuarta. Y la cuarta sigue en cuarta, primero aceptando que tiene el cuerpo y un poco de cosas, pero hay otra gente que ya sabe que tiene otro cuerpo. Entonces esa tarda menos tiempo. Pero puede estar hasta 100 años en cuarta. O hasta varios meses. Y muere también, y el Dios superior saca esa información. Y con eso prepara otra reencarnación en tercera. Y
cuarta en la religión, en el país, en el idioma, en lo que sea, para que aprenda lo que le falta que aprender y lo que hay en el planeta. Porque mientras no aprenda todo lo que hay en el planeta, no puede salir de él. Porque hay muchísimas personas que piensan... Son 5.000. Exacto, hay muchísimas personas que me preguntan que si un hermano extraterrestre puede hablar latino. Y yo no sé quién les dijo a ellos que solamente podía hablar inglés. Yo sé por las películas que ven. Pueden hablar en el idioma que sea. En el Área 51 a lo mejor tienen... Tienen hasta una nave ahí. No, no solamente tiene una nave, pero naves han permitido los hermanos pequeños, hasta de 100 metros, y le han permitido ver las naves nodriza, que son naves grandes, a los científicos y a los distintos 9 tipos de contactos que hay. Y tienen naves tanto en Rusia como en China, en Europa en 5 países, en América en 10 países, en Argentina, en Chile, tienen naves que los hermanos han permitido que las han estudiado. Los hermanos han permitido y han explicado cómo funcionan eso con magnetismo, cómo funcionan sus motores, cómo funcionan para ir a otra galaxia, todo eso. Todo eso está explicado a los científicos y hay libros. Y han aparecido así, en naves grandes, en un estadio, en gente, en un montón de gente, en todas partes del mundo, en los últimos 5 años. Algunas son mentiras y otras no. Claro, sí, claro, ahí está todo lo que es la maledicencia y está lo verdadero. Y lo verdadero lo transforman en malo, y tú sabes. Bueno, el hombre todo lo que agarra lo echa a perder. Pero hay otros que sí lo... Sí. Y hay instalaciones hechas en el planeta para cuando el planeta dé el tumbo, queden 7.000 personas en 6 países. Todo eso está planeado ya hace años. Y ya los americanos saben todo eso. ¿Dónde están ellos? Si no me pueden acercar. Antes de yo venir para acá, que estaba en la universidad, como yo pertenecía a varias religiones, me llevé a 5 sacerdotes. Para llegar donde está la base, no pudimos llegar, nos perdimos. Y después la nave nos guiaron y llegamos hasta el borde. Porque esa base está rodeada de un magnetismo. Sabes que hay mucha gente que se ha perdido y no aparecen. Pasan ese magnetismo. Ese magnetismo lo pasa a otra dimensión. Porque para allá no puede ir ningún terreno, una base. Aquí hay otra base de abastecimiento. ¿Qué abastecimiento? Una base pequeña. Y hay una grande. Donde hay naves hasta de 2 kilómetros de grande, una base de la tierra. Claro, las naves de 2 kilómetros son las nodrizas, o eso no tiene nada que ver. Sí. Y más de 1 kilómetro son las nodrizas. Llevan otras naves adentro. Y poco gente. Hay varios de extraterrestres que están en las distintas misiones. Al día, esas bases y esas naves tienen alrededor de casi 4.000 misiones al día en el planeta. Para todo tipo de ayuda. Todo. Debe quitar las micropartículas, bueno, de todo. Debe aparecérsele a científicos. Como para ayudarlos a... ayudar a su investigación, a crear nuevas investigaciones, a crear nuevas especies, animales, insectos y todo eso. Que sirva para nuestro trabajo. Que aparecen nuevas especies de insectos, de plantas. Nosotros los hermanos, ingenieros cósmicos. Puede ser que... Hay un ingeniero biólogo que tiene como 9.000 reencarnaciones. Y ellos te crean un insecto de acuerdo a la flora y la fauna de la zona donde se han extinguido todo. Y están haciendo de todo. Y algún tipo importante así como este, ¿no? Claro, este era un extraterrestre, él lo dijo. Él lo dijo en la Universidad de Princeton. 7 años antes de morir, él se aisló. Ya cumplí en julio 17 años. Y desde que vi el primer paciente le dije, que le decía, uy, me mejoré, uy, pero si me dolía y ahora no me duele. Y yo le dije, no, eso me lo enseñaron los de una nave. Yo empecé diciendo eso. Entonces hay muchas personas, no, y hay personas que se curó el hermano y el otro hermano no. Entonces este que no se curó dice que yo no lo quise curar. Y ese dice que, algunos dicen que yo soy un brujo malo. Y si me ven que vengo por aquí, cogen por la otra calle, porque yo soy un demonio. O sea, pues eso es su forma de impactar. Y hay otros que han cambiado su vida. Y yo le digo, mire, tal cosa, y lo creen firmemente, no comas esto, toma esto, le receto tal cosa. O sea, yo lo he impactado de todo. Y desde que estaba en la universidad igual, cuando yo le dije que me iba a ir, me dieron mucho que yo estaba loco. Que no, que todo eso lo había soñado yo. Yo le dije, no, yo no lo he soñado. Yo, usted no ve que todos que vienen a la universidad me buscan a mí. Y si hay alguien que tiene un problema médico,
Sí, sí, es que hay personas incrédulas que... Y veían la habilidad que yo tenía. Y él me dijo, no, va para mi cátedra. Y yo fui para la cátedra sin graduarme. Y ahí di clases, dos cátedras más, y veía pacientes y todo. Porque ellos me lo permitieron. En contra del departamento y del decanato, que yo no estaba graduado. Pero ellos son autónomos, yo veía pacientes y corregía su historia. Y él me dijo una vez que me veía la habilidad. Me decía, coño, yo hice un posgrado y en Londres, en Cali, y yo no tengo su habilidad. Y yo le decía, bueno, esos son mis amiguitos que me ayudan, pero él no entendía muy bien que hay alguien en otra dimensión para esa época. Eso sí va a ser un impacto para pero me apoyó. Ah, pero igual lo apoyó. Apoyó, yo dije, no ve que si no me hubiera ido de la universidad y no me dan el título. Y así me apoyaron en dos cátedras más. Claro. Aquí una persona me pregunta, ¿qué tipo de extraterrestres están viviendo en la Tierra? Que si son varios tipos los que están viviendo en la Tierra. Imagínate que el observatorio, que no es de gran calidad, o sea, no es de gran actuación, como otros observatorios estelares que hay en el planeta, está bastante atrasado, pero a la vez está a término medio. El Vaticano está en Catecandol. El del Vaticano. Ajá. Que hablan que el Papa va a veranear a Catecandol. Allá está un observatorio. Y allá tienen clasificado 8 tipos de extraterrestres. Hay 12, imagínate. Hay 12. O sea que aquí en el planeta pueden haber de las 12 razas. Ahorita hay 9 razas, pero hay veces que han habido de las 12. Porque son 12 razas del universo. Como también hay y por eso son de distintos colores. Ah, que como usted me dijo, de distintos colores según la lejanía del centro. Eso ya lo entendí. Uh-huh, sí. ¿Qué opina usted de quién creó el universo? Ah, de la nada. En la 18 dimensión. Y en la 18 dimensión es donde está el absoluto. Que viene siendo Dios, pues. Sí, el Dios más Dios de todos los dioses. Está en la 18. Dios tiene 18 grados. Y son personas que han nacido allá, vienen evolucionando hasta abajo y después van subiendo otra vez. Mi padre está en la 13, está en el programa de ayuda al planeta, y todavía le faltan 2000 años de lo de nosotros para subir un grado. Ahorita va a pasar al 16, está en el 14 picote y va a pasar al 15. Y lo máximo es 18. Sí, porque allá se integra con el absoluto. Con el absoluto, que el absoluto es lo máximo. Sí, y el universo tiene 18 niveles y por eso aquí no consideran el origen de la vida, pero el origen de la vida está en la dimensión, más arriba. Pero no es la nada de la que nosotros creemos que no hay nada. Tú sabes un milímetro. Un milímetro. Y aquí se habla de un milímetro dividido en 1,000,000 de partes, la nanociencia. 1,000,000. Okay. Bueno, los hermanos tienen otra medida que es el Excel. Y es 1,000,000 dividido en 2,000,000 de partes. Eso es ya casi nada. Después tienen el Anexel. 1,000,000 dividido en 5,000,000 de partes. En esa nada es que partió este universo. 5,000,000 de 1,000,000. Y sin saber la matemática cuántica que yo sé, cualquiera lo puede saber. Okay. Te va llevando a que la nada no es nada, es algo. Exacto. Es algo, pero muy diminuto. Para la mente de nosotros. Exacto. Y para la ciencia de nosotros. Pero ya la ciencia va en el nano. Yo me imagino ya que... Ya se hacen medicinas de la nanociencia y todo eso. O sea que vamos en el camino. Yo me imagino que hay muchísimos científicos que aquí en la Tierra que tienen teorías, pero están equivocados. O hay otra cosa. Ah, ahí está el detalle. Hay otros que tienen contacto directo porque han llegado a mejorar su calidad humana. A los que no, si están haciendo investigación, a través de los sueños lo ayudan, pero no se le acerca. Pero hay gente buena. Hay gente que ha tratado de mejorar por sí solo, por la religión y por todo eso. Las abducciones son reales, son verdad. Pero ¿qué quieren ellos? Estudiar. Toda la forma de ayuda a nosotros. Te pueden llevar una nave para que veas y digas, mire, si hay extraterrestres, nada más vas a decir eso. Y hay otros
que le puede traer a mí, una señora que me trajeron a mí, primero que me contó que a mí me llevaron una nave, me hicieron el sexo y después salí en estado, me llevaron otra vez a la nave y me sacaron el niño. Y son parte de los niños celestes que ya hay en el planeta reencarnado. Niños prodigios, niños excepcionales, pero de alta energía. Que lo llamaban primero de azogue, y, tú sabes. Ajá. Pero después habían los niños cristal, los niños azul. Y ahora habla de los niños rojos, celestes. ¿Que hay muchos aquí en la Tierra? No, no muchos. Hay como 3.000. Pero ya cuando estaban los niños azules y celestes, los empezaron a estudiar los niños azules y celestes, los chinos y los rusos. Y les encontraron que en genética tienen 3 godones más que nosotros. O sea, son más inteligentes. Lo empezaron a estudiar por qué. Y después les consiguieron que es un godón. Es un grupo de 4 aminoácidos que forman la cadena helicoidal de la genética. Del ADN y al ARN. Okay. Ese es un godón. Okay. Entonces ellos son 42. Bueno, estos tienen 2, 3, 4 y 5 más. Los niños celestes ya tienen cierta fisonomía como el que él te enseñó. Y ya hay varios en el planeta. Están haciendo su misión bastante escondido, pero bastante visible para lo que ya saben que la humanidad está en ascenso. Y los malos se lo están llevando a los planetas que le corresponden. De aquí a 450 años luz, hay 32 planetas que están en la misma condición de este, entre planetas y satélites. Y si tiene 2.000, 2.500, 3.000, menos de 5.000, se lo llevan la cuarta o la quinta persona a reencarnar acá donde le corresponde. Pero estamos en constante crecimiento. Eso está miles de años atrás y siempre se está haciendo, solo que ahora más acelerado porque hay más gente. O sea, es un proyecto, ahí vas viendo tú que es un proyecto. No estamos solos. Claro. Ahorita han descubierto 12.000 planetas, que lo llaman exoplanetas, y apenas a 150 años luz de aquí, en galaxias y cosas que de estas y de otras que están cerca, 150 años luz es como ahí a la esquina. Y hay 4 que son exactamente en la posición como a la Tierra. Sí, en los últimos 19 años ha avanzado más la astrofísica de infrarrojo, ultravioleta y rayos X, que te puede saber dónde hay un planeta. Para poder saber dónde hay un planeta. Tamaño, todo, te dan los gases que hay, todo eso. ¿Y la velocidad de la nave tiene algo que ver con la velocidad de la luz o algo así? Sí, porque la velocidad de la luz no es la velocidad máxima que nadie va a encontrar. La velocidad de la luz es la velocidad dimensional donde tú estás. O sea, por ejemplo, aquí, ¿cuál es la nave más rápida de un carro? Casi 400 kilómetros por hora. Hay las motos también, hay los aviones. Los aviones están a 6.000 kilómetros por hora, pero en cuarta, eso se duplica. Y así se duplica en quinta. El medio permite que sí, fluya más rápido. Sí, vibra más rápido. La tabla de Mendeleev vibra 6 veces más rápido. Ah, verdad, que usted me dijo. ¿Se está ocultando algún contacto extraterrestre? No, no se está ocultando, solo que la gente no busca información. Más bien se está, porque al final de la era hay una ley cósmica que dice que todo será manifiesto. Los extraterrestres están desde siempre. Claro, hay cosas tan grandes que no... Para hacer mal, pues. No para ayudar. Que le hagan mal a uno. Claro. A eso está uno, una ley, que uno debe de transformar el odio en amor. Y eso, me tardé yo tantos años, que
hará casi 3 años que fue que mi padre me dijo, por fin transformaste el odio en amor. Eso no se logra sin nada más. Cuando usted habla de su padre, eso sí no lo tengo muy claro, cuando habla de su padre es de... Es azul, de raza azul, y tiene casi 7 metros. Su cuerpo de tercera está en hibernación en la base de Nueva Zelanda, que está casi 12 kilómetros para abajo. Y ahí es una base muy grande y ahí tienen en hibernación todos los extraterrestres que vienen en largos periodos. Entonces usan su cuerpo de cuarta y quinta y el de tercera lo dejan allá. Allá le dan vida, comida, todo. Mi padre lo tiene hace 3.000 años ahí. Mi padre está en el plan de ayuda al planeta y es uno de los jefes de ese plan de ayuda. O sea que está aquí mismo en la Tierra y no en otro planeta. Claro, hay veces... bajo la Tierra. No, en las bases. En las bases. Pero usan el cuerpo y la nave de cuarta. Y ayudando a la humanidad y a todos estos procesos que hay. Esas 4.000 misiones diarias. Que son muchísimos. Hay 3 que son los jefes. Hay uno azul, uno rojo y uno blanco. Y los 3 tienen 13.000 reencarnaciones, casi 4.000, casi 14.000. Por eso yo tengo el grado 15. Bueno, porque me he ganado. Claro. La ley. Ajá, la protección y todo que tengo no me impide que se burlen, pero transformo el odio en amor. Yo no le tengo odio a nadie. Eso es una de las pero muchas personas me ven aquí y me ven vulnerable. Claro. Y me atacan por vulnerable. Aparentemente, o sea, claro. Claro, ahí el día me protege más. Porque está fuera de mi alcance, pero lo que está a mi alcance yo lo tengo que manejar, pero no es fácil. ¿Qué misión importante yo de que haya hecho? Bueno, tanto, aquí cuando yo llegué me decía, mire, usted curó cáncer. Yo le dije, no, yo no, no a través de mí, pero ellos no entendían eso. Entonces, ¿qué misiones que he hecho? Imagínate, tuve 10 años por toda América, y misión de querer que mi familia todos saben que yo soy el más inteligente, el más sencillo, y que he tratado de que ellos sepan de los hermanos, los he curado a varios con la ayuda de los hermanos. Sí, la misión es la propia existencia mía. Sí. He sobrevivido a envenenamientos, he sobrevivido a accidentes aéreos, un accidente de tren, de carro. Sí. Porque no le tocaba, porque tiene su misión todavía. Una vez salí que yo tenía un Mercedes pequeño, 19. Creo que eso tiene 9. Entonces iba a ver un paciente y venía un carro, un Jeep. Por ahí más o menos. Y venía un carro a caerme encima. Y yo vi que el carro chocó con una platabanda que había ahí, que yo la vi, pero que el carro chocó ahí y se quedó así y yo pasé. Como un campo. Un campo magnético, un campo que por Dios que el carro me cayera encima. O me rozara la mitad, por ejemplo. Y eso es algo contundente. Y otra vez, no, me han protegido muchísimo de muchas cosas. Y otra vez andaba en un sitio y el día me dijo que no doble para allá porque hay un problema, y yo doblé. Porque había veces que uno, cuando ya tiene los guías, piensa que lo están dominando totalmente y uno está probando que uno también tiene acción. Porque esos periodos pasan, eso no es así nada más que tú te aceptas el guía. Y vi que el guía no, le dio el volante para acá y no pude doblar para allá. Ese era mi periodo de duda. No tiene periodo de eso. Uno llega a todo perfecto de un solo golpe. Uno piensa también que los guías lo van a dominar. Y no, no es así, pero eso lleva su proceso. ¿Cómo es el proceso para que nazca
un extraterrestre reencarnado aquí en la Tierra? O sea, ¿cómo es? Habla el proceso de reencarnación. Solo que hay un extraterrestre en vez de la quinta. Porque aquí el proceso es que dos quintas se ponen de acuerdo para tener un programa de reencarnación donde se van a enamorar y le crean un hombrecito electrónico que tiene 2 millones de milímetros de la, el Excel que yo te dije. Eso todavía no lo ha visto la ciencia, pero ese existe antes de formarse el hombre. Ese lo crean, ese es el que va a dar la, el enamoramiento de dos personas. Y eso la familia puede luchar, el otro pero eso van a tener un hijo. Y ese hijo tiene un proceso distinto, el mismo ese, pero los problemas no son iguales, tiene excepciones con respecto a los terrenos. Porque es más avanzado, trae poder ese que van a hacer. Y hay que criarlo distinto. Bueno, a mí me sacaron de donde yo nací y me crió mi abuelo y así. Pero el proceso de ese otro año. O el otro que te traen. Ese es para los que van a hacer largas misiones. Okay. De más de 20 años. Pero si es de menos de 20 años, ellos, los extraterrestres, pueden usar un cuerpo de un accidente. Entonces hablan con el yo superior, el tipo muere y el tipo te revive. Y entonces el cuerpo lo llevan a una nave y lo acomodan y el extraterrestre hace una misión de un mes, un año. Esa es otra forma. Y ahí tiene algo que ver el alma. ¿Qué papel juega el alma? Porque el alma es el programa. El alma es el programa de computación. Y eso se llama Atman. ¿Cómo se llama? En el hinduismo se llama Atman. Estaba sí, esmeraldinas. Me acuerdo. Porque a medida que la civilización ha aumentado en ciencia, levantando otro nombre. Pero no es sino el programa de reencarnación lo que va a ser. ¿Y los extraterrestres tienen? Está en las esferas mentales. ¿Los extraterrestres tienen computadoras, teléfonos, cosas así? Claro, la primera nave que me llevaron a mí, yo quería ver el piloto y el piloto ponía la mano y movía los dedos. Que es parte de eso que hay ahorita con los celulares. ¿Eh? Y esa es una nave sencilla. Hay otras que la dirigen con la mente. Y ya aquí hay procesos de electrónica de mover con mente cosas. O sea, vamos para allá. Exactamente. Pero claro, mucho más avanzado. Exactamente. Y pueden conseguir los agujeros cósmicos para ir de una galaxia a otra. Todavía nosotros no, pero sabemos que existen. Los científicos aquí han llegado muy poco. O sea, han llegado planetas. No, ya han llegado hasta. Ahorita acaban de poner una nave en Ceres y Sena, que son dos planetas enanos que lo llaman ahora, que está más allá de Plutón, y ya le dieron una luna a Ceres. Eso es lo más lejos que he llegado aquí, en los límites del sistema solar. ¿Qué estilo de vida tienen ellos en su planeta? O sea, ¿qué estilo de vida? Así como nosotros lo tenemos. Si son como los humanos de orejas y todo. No, claro, esos son muy altos, pero eso tiene 9 y 10 mil reencarnaciones. Si van más altos, entonces van de reencarnación 11.000, 12.000, 13.000. Entonces son más altos, tienen la cabeza más grande, pero tienen los ojos más chiquitos, no tienen dientes, no tienen orejas. ¿Por qué? Porque ya no los necesitan. Hay una evolución hacia los poderes que tienen. Para hacerte lo sencillo, ya no necesitan la audición sonora, necesitan la audición de cerebro a cerebro o cerebro a máquina, computadora. Y entonces, por eso tiene el cerebro más grande. Entonces ya no necesitan masticar. Pues la ley del uso y el desuso. Ajá. Entonces ya no tienen dientes. Entonces son algo feo para nosotros. Por eso lo que vienen y que la mayoría ven son parecidos a ese que te mostraron. Sí, que es como un reptiliano. Claro, aún los reptilianos les afecta,
y ellos le agregan de que le ponen como retiro. Ajá. Pero no, no es eso. Pero nosotros somos de la Tierra. Y la civilización. Acuérdate que toda información siempre tiene una desinformación sí, allá. Claro. Y sí, porque hay personas que hay una muchacha que me mandó un correo electrónico diciéndome que ella tiene mucho miedo porque se le están presentando extraterrestres. Yo no sé qué le voy a decir, extraterrestres en la habitación, y ella no le quiere decir nada ni al papá ni a la mamá. No, que no le diga. Lo que tienes tú que mostrarle que ellos, por más difícil que tú los veas, lo que tienes que adaptarte. Okay. Que eres privilegiada porque se te están acercando, porque tu grado de evolución es muy alto, solo que tu información es muy pequeña. Entonces debes buscar información de los hermanos y ellos siempre te van a hacer algo bueno. Todo lo que es malo tienes que irlo eliminando, pero con información. Debes dedicar más tiempo de tu vida a informarte, porque de ahí, de eso depende el cambio de tu vida hacia el bien y a la ayuda de la humanidad. ¿Los extraterrestres tienen poderes especiales? ¿Y cuáles son esos poderes? Vale, no tengo ni idea. Y a otra galaxia. Achicharrar a una persona en un momentito. O curarle el cáncer. O levantar un auto. Cuando yo fui la primera vez, me dijeron llevar el carro y lo para ahí cerca de la carretera, la nave la va a ver y nosotros lo subimos con un rayo. Y así me subieron a mí. Me pusieron una luz en el suelo y me dije, párese ahí. Y así me subieron, así subieron al carro. Y así suben a todos en toda la era. Sí. Y ya ese rayo tiene un nombre y aquí lo conocen. Aquí, claro, uno dice lo conocen, pero son pocas personas, sí, sí. Pero la información está. Claro. Y las civilizaciones mayas y todo eso de las pirámides tienen mucho que ver con los hermanos. La construyeron los hermanos. Los mayas y todita, las pirámides, la isla de Pascua, la que está ahí en cerca del lago Titicaca. Bueno, en la luna hay, en Marte hay. Sí. Es que no entra nada, son entre piedras y hay una tecnología que no tenemos nosotros. Exactamente. No hay grúas que levanten esa piedra. Ajá. Y la forma en la que y la portada. Colocación de esos monumentos con respecto a las estrellas. Ajá. Y la forma en la que están portadas y todo eso es dado por los hermanos para guiar a la sociedad. Ajá. Y me han preguntado mucho sobre los Anunnaki. Esos fueron los que vinieron en Persia. Y hay información de que ellos dejaron grabado en los templos el número de planetas que hay de allá para acá. ¿Por qué los extraterrestres no se han presentado formalmente ante todos nosotros los humanos? No, se han presentado formalmente ante todos los humanos, de todas las categorías que pueden llevar mensaje. Y en grupos donde hay, lo que pasa es que hay que ver información de esa. En estadios donde hay un montón de gente, aparecen naves y se van. Y así se han presentado de todas las maneras, en todos los niveles. Y muchos años atrás y lo que viene. Y personalmente, y a grupos y a grandes extensiones de gente. Como a esa muchacha que te dice que se le mete ahí en la habitación. Exactamente. O sea, una presentación de tanto. Pero muchas personas piensan que le andan buscando la vuelta para prepararla, para decirle quién es, para ponerla en una misión. Exacto. Y las personas piensan que todos los extraterrestres son de forma reptiliana. Sí, sí, que todos son feos. Exactamente. Y que vienen a dañar. Exactamente. Pero esa es la desinformación de Estados Unidos, o sea, no de Estados Unidos, sino del grupo de personas que controlan el planeta. Me preguntan que si conocemos alguna teoría científica que esté errada. Pero que una teoría que esté errada, pero que los científicos de aquí del planeta Tierra no sepan que está errada. No, claro, ellos están ayudando, los extraterrestres están ayudando en los ciclotrones. ¿Ciclotrón? Hay uno, sí, los aceleradores de partículas. Hay uno en Europa, en Suiza, que tiene 21 kilómetros así. Y hay uno en Rusia, hay uno en China. Entonces ahí se están conociendo las partículas elementales, que son 26. Y los extraterrestres están guiando eso desde que se construyeron esos ciclotrones, después de la guerra.
En el año 62 empezaron a construir eso para acelerar las partículas, porque el problema es que eso necesita miles de megavatios, millones de megavatios. Y ya han descubierto de las 26 partículas elementales, han descubierto 12. Entre eso descubrieron la que es, que la han llamado la partícula de Dios. Y esa partícula puede ir para atrás y para adelante en el tiempo. El viaje en el tiempo es solo cuestión de perspectiva, que habla de esas cosas. A mí me llama mucho la atención los viajeros en tiempo que dicen que hay. Sí, se puede ir para adelante y para atrás con esa partícula. Con las partículas elementales, con una de las partículas. Con esa que la llaman partícula de Dios. Ya la descubrieron que tiene esa función, pero más. Y los hermanos le han dicho todas las funciones. Pero ya saben que existe. Esa es una de las partículas que se construye de la nada del universo. El universo es constantemente cambiando. No hay un fin, se acaba el mundo, ¿no? Claro, dimensional, que sí. Y como persona y como planeta. El planeta tiene sus largas vidas, pero también las estrellas también mueren. Ya se conocen 15 tipos de estrellas. Y hay 18. Y ya se sabe más o menos el tiempo en que va a morir la nuestra, que es la estrella pequeña. Hay superestrellas. Y hay planetas que tienen nombre y todo, pero que aquí en la Tierra no lo conocen ni los más grandes científicos. No, claro, y tienen otro nombre. Me llegaba mucho visitante y me decían, yo vengo del planeta tal, del sistema solar tal, de la constelación tal. Y yo le decía, no, pero me tienen que decir cerca de qué galaxia, de Orión o de Tauro o de... tal, de nosotros. No, no está en ningún lado, está, pero está para tal la orientación de aquí a donde usted está, para allá. A tantos años luz. Y yo tengo toda esa información anotada, con fecha, con todo eso, los nombres de ellos, pero son nombres de ellos. Inclusive ellos llaman al planeta al Chile. Este. ¿Al planeta? Tierra lo llaman al Chile. Al Chile. Al Chile. Al Chile. Sí. O sea que ellos tienen toda una nomenclatura. Ajá. Como también los nombres, los extraterrestres tienen nombres cuando están en su planeta. O esos son números. Yo tengo muchos nombres de los hermanos. Que ellos tienen su nombre, pero totalmente distinto a los nuestros. Ajá. Ellos hablan dos idiomas distintos. Ajá. Irwin y San. Win y San. Irwin. Irwin y San. San, del San derivan todos los idiomas nuestros. Y del Irwin lo hablan, son de los grados 9 para arriba. Y son como el idioma chino, que tiene símbolos, letras e imágenes. Y es telefónico. Sonoro. Ah, es telefónico. Tiene ruido también, pero no, no es una vibración, puro captar el cerebro. Cuando uno reencarna, ¿se le olvida todo lo que aprendió en otras vidas? No. Se le olvida en una parte, pero más le olvida mientras menos reencarnaciones tiene. Por eso es que la mayoría no sabe, pero la minoría, que tiene cerca de 5.000 y va hasta muy cerca de 3, 4, hay una regla ahí que le pueden dar 3 o 4 reencarnaciones si cumple bien el programa, entonces ahí le manifiesta. Y como estamos al fin de una era que ya pasó, y en los últimos 100 años, en China, en la India, en esos países donde hay religiones más avanzadas, hay montones de tipos que chiquitos de 5, 6, 8 años empiezan a decir, yo reencarné en tal parte. Bueno, Gandhi fue uno de los que se interesó en una niña. Y entonces buscaron toda la información de la niña y consiguieron la verdad, que ella dijo que reencarnó en tal parte, en tal parte. Cuando Gandhi, ahí empezó gente a buscar esos caminos. O sea, que eso hay pruebas. Pero Gandhi es un personaje importante y ya buscó eso. Y además aquí hay dos. Los dos Dalai Lamas que hay uno bueno y uno malo. Eso tiene que buscar la información. Y los dos son tipos que antes de morirse dicen, voy a reencarnar en tal sitio, en tal casa, en tal familia, en tal niño, tal. Y eso lo buscan a los que le dan esa información. Hasta el año, y lo consigo.
O sea, aquí la prueba de la reencarnación la tienen los Dalai Lama, y eso hace 150 años, eso no es nuevo. Pero hay gente que no lo sabrá. Sí, y claro. Tú lo hablas y dices, sí, sí, sí. Aquí hay una persona que sí sabe lo que está hablando porque me pregunta de la tribu Drogons, la civilización egipcia, los Anunnakis y los reptilianos. Ajá, ¿qué pregunta aquí? No, que si los hermanos extraterrestres tienen algo que ver con todo eso que le está diciendo, totalmente, con la tribu Drogons. Totalmente, porque esa tribu sabía, esa está en donde está el desierto del Sahara. Ajá. Los Dogones que se llaman. Ok. Entonces, eso sabía que hay dos estrellas sirias. ¿Y cómo lo sabían ellos? Si ellos lo tienen ahí, adoraban a... Eso fue un extraterrestre que vinieron de Sirio, y la ciencia vino a averiguar que hay dos estrellas sirias en un año, creo que en 1949. Ellos lo sabían como 1000 años atrás. Entonces, ¿cuál es la prueba? Sí. ¿Más prueba? Verdad. ¿Cómo han de estar el telescopio de ellos para saber que tenían dos estrellas Sirio? Ajá, exacto. Esa es la de los Dogons, claro. Que los dioses de ellos vinieron del cielo de allá. Imagínate, será la prueba. Y hablan de eso, y aquí hay gente que ha ido a hablar con ellos, uy, antes de la Primera Guerra Mundial, buscando petróleo y todo eso por el desierto, y se encontraron con esa tribu. Que si conocemos la doctrina del ojo y del corazón. Bueno, esa es una tergiversación de algo importante que está relacionado con el sentimiento, el ver y el sentir, que es el primer paso para tú transformarte con esa teoría en bueno o en malo, porque tú puedes ver y de una vez sabes, entonces por la intuición. Entonces es una teoría de inicio del ascenso espiritual, que es los conocimientos y el corazón, o sea, el sentimiento. Pero claro, lo puedes usar para las dos cosas, porque ahí está, tanto es el comienzo como es la derivación. Hay que aprender a dar la confianza en distintos niveles, que es lo que ellos me enseñaron de medio metro, 1 metro y 3 metros. Tú estás siempre desde que llegaste a medio metro. Ajá. Y el guía me dijo, él es bueno, ayúdame. Te dejo aceptar medio metro. Exacto. Pero hay otro que no lo dejo ni a 1 metro ni a 3. Tú te vas alejando medio metro. No, ellos se alejan. Yo me alejo también, depende de la situación. Pero yo lo veo y me voy, porque yo tengo mi sentido y todo, porque si no el día me gobernaba como un robot. A mí me llamó mucho. Lo que pasa es que si me pueden pasar cosas, y para eso está el tiempo en que el día me protege, yo no me di cuenta, y en la noche me dice, mire, tal cosa pasó. Sí, sí. Ay, ve, entonces yo analizo, programo otra vez la mente para que un acto como ese no me pase. A mí me llamó la atención lo que tú me contaste la otra vez, que te caíste, pero te, no recuerdo cómo fue que te paraste. Sí, que me fui a caer así, me paró y alguien me dio así, dice, ese no me ve. Ese me ve y cree que soy el diablo, no es que tengo poderes que él no entiende. Claro, pues. Él dice que yo soy demonio. ¿Porque te caíste de frente? Sí, no, me tropecé y me caí así. Y de ahí el guía me retrocedió, no pegué en el suelo. ¿Tú crees que ve una persona que hace eso y se va para atrás? Claro. ¿Cree que soy yo? Claro. Y más ahorita que hay tanta gente que no ve más allá de su nariz. Y después que empecé a dar la enseñanza en distintos niveles, fui aprendiendo los distintos niveles de corrupción. Sí, claro. Pero claro, la gente cuando ve alguna vaina rara que no entiende, lo ve malo. Y entonces te califica malo. Y te coge miedo y odio. Y de una vez eres el demonio. No, y tú te tienes que proteger de eso, porque tú vas a estar dando información ahí auténtica. Mire, oye, y esa información es que la información que estás dando, la verdad te hará libre, dijo Jesús. Entonces, esta es una información de tanta verdad que debes aprender a darla, porque es la información de las leyes cósmicas, la ciencia, cómo va avanzando, va llegando esa ley. Y bueno, dibújale.
rollo que tenemos nosotros aquí, pero el planeta, eso te lo dije yo, el grado 3 es el más enredado, porque la gente tiene menos de 5. Por eso a mí me mostraron un planeta. Entonces te he explicado un montón de enfermedades que le he hablado yo a los médicos, que son por el problema de reencarnación, que son por, porque el yo superior planifica los bodones y la enfermedad ahí en el ADN. Y uno no puede saber cuántas reencarnaciones tiene uno, ¿verdad? Todo eso lo puedes saber tú, pero en su momento. Ah, okay. Yo te podría decir ahorita cuántas tienes porque él ya me dijo hace tiempo. Cuando la gente está preparada, que ellos lo dicen, no yo. Entonces, te lo digo, pero no se puede decirle al resto de la familia. Sí, claro. Porque viene un problema de competencia y se crea otro problema. Pero no quiere decir que a alguno se le ha dicho, a dos de la familia, pero con ciertas condiciones, ¿ves? Sí. Porque está la evolución, no para confrontación. Okay. Y todo lo que es confrontación negativa, la confrontación también es positiva, pero aquí se tiende a la negativa. La mayoría de nosotros tendemos a eso. Sí. Y a molestarse, como él me dijo, ¿cómo el día me miente? Entonces no voy a creer con él. Y yo, no, tienes que creer porque esa es prueba de tu dignidad, prueba de tu tranquilidad, prueba de tu comprensión, prueba de que qué es lo que me falta a mí para yo entender eso. No es que el día no me dé, no, es que yo tengo algo que no tengo, que me falta a mí de sencillez, de comprensión, de algo para poder entender por qué me mintieron. ¿Qué me falta a mí? No pensar de una vez que el otro es el... No, porque esa es la ley de aquí. Aquí se piensa que el otro es el culpable de todo. No, que el Dios que tú dices está en primaria. Y el Dios es como el corazón. El Dios tiene 18 niveles. Entonces tú ves que el Dios le hablan en secundaria más. Le hablan en la universidad más. Se gradúa de médico. Ya hay 3 posgrados en el corazón de médicos, entonces le hablan más del corazón. Bueno, así es Dios. Dios es cada vez más profundo. ¿Y Jesucristo? Y Jesucristo era un maestro que vino a ayudar, era un hermano mayor que estaba bastante avanzado en el bien y vino en su época de los romanos y quiso ayudar a los pobres. Pero en realidad era un hermano extraterrestre. Sí.
Gracias por avisarme que no se escuchaba, tenía el micrófono en pausa. Bueno, decía que muchísimas gracias por durar hasta el final, ¿verdad? De este directo. También les decía que yo respeto mucho la opinión de cada uno de ustedes, que recuerden que yo no me molesto por ningún tipo de comentario, yo respeto todas las opiniones, ¿verdad? Y bueno, ya cumplí con subir el mensaje de el señor, ¿verdad? Al cual respeto muchísimo. Una persona sumamente extraordinaria, muy inteligente. Y bueno, ya cumplí con subir el mensaje. También estoy cumpliendo con los suscriptores que entraron en mi canal por el tema de extraterrestres, los cuales me pidieron mucho que volviera a subir el audio todo completo con un poco menos de ruido. Claro, es imposible quitar por completo todo el ruido ambiental, los carros, las personas hablando, pero ya yo hice la prueba y con audífonos o cascos se entiende perfectamente el mensaje. Lo otro que estaba diciendo es que el amigo Kouni Mao Jung dice lo siguiente: no sé por qué dicen que no existen los extraterrestres. Yo miro descaradamente cómo pasan como si nada, hasta de a tres naves. Siempre, a veces, no más una. Te respondo. Lo que pasa es que las naves espaciales y los extraterrestres están en la cuarta y quinta dimensión. Y no todo el mundo vibra o ve a ese tipo de nivel. Casi todos nosotros estamos en tercera dimensión, ¿verdad? Entonces, por eso es un ejemplo que cuando se llegó a la luna no se vio vida. ¿Por qué? Porque las personas que fueron a la luna, los astronautas, están en tercera dimensión. Su ser está en tercera dimensión y al llegar a la luna no pueden ver extraterrestres ni naves que están en cuarta y en quinta. Todo esto lo aprendí con el maestro, ¿verdad? Que ustedes escucharon hace rato hablando. Y bueno, es una opinión que de repente muchas personas difieren de eso, pero yo sí le veo muchísima lógica. Por eso es que a veces un grupo de personas, de un grupo de personas, solamente uno o dos o tres ven una nave o ven un extraterrestre. Claro, hay muchísima información en internet falsa. Yo sí les puedo asegurar que esta información que yo acabo de subir no es falsa. ¿Por qué no es falsa? Porque yo estoy subiendo lo que la persona está relatando y contando. De ahí a que lo que él esté diciendo sea una mentira, cosa que no creo por la fluidez y no se contradice, ya es otra cosa muy diferente. Pero de verdad, muy agradecido de que apreciaran este directo. Les repito, respeto la opinión de todos ustedes y hay muchísimo, muchísimo, muchísimo que hablar sobre este tema. Entonces, bueno, si ustedes quieren profundizar más esto, déjenmelo en los comentarios, ¿verdad? Y lo podemos analizar entre todos sin molestarnos, ¿verdad? Recuerden cambiar el odio por amor. No se molesten con las personas que piensan diferente a ustedes. Simplemente absorban las cosas que ustedes creen buenas de un video, de un comentario, y las que ustedes creen que no les sirven, simplemente déjenlas ahí, pero sin ningún atropello a la persona que lo está comunicando. Muchísimas gracias y bueno, será hasta la próxima.